Egunon, guztioi, eta ongi etorriak saio honetara. Eta eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagaitik. Alde batetik gonbidatuak eskertu nahi ditut, eta beste alde batetik etorri zareten guztiok bai. Eskerrik asko etortzeagaitik eta hemen egoteagaitik gurekin. Bueno, jakingo duzuenez, fakultateko dekanoa naiz, oraindik sei hilabete ere ez ditut egin kargoan, gaur egun gogorra ere badela badakizue. Eta bueno, nire eginkizunetako bat, fakultatean egiten diren mintegia, kongresuak, solasaldiak inauguratzea izaten da. Eta nire lanaren alde honenetarikoa dela esango dizuet. Beraz, pozik nago, hemen gaur gure fakultatera etorri zaretelako eta gaur egingo dugun solasaldiak aberastu egingo duelako gure eskaintza. Ikaslei, irakaslei eta publiko orokorrari zabalduta dagoena beti. Bueno, baina niretzat hau ez da edozein solasaldi, azken finean neuk ere parte hartu dute antolaketan. Zer eta hemen jorratuko diren gaiak interes handikoak direla uste dut nik. Emakumeei emango diegu hitza, emakume arkeologei hain zuzen, eta nire ustez ordua zen horrelako zerbait egiteko, ados egongo zaretela uste dut. Bueno, quisiera recordar que el pasado sábado se ha celebrado el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Una iniciativa reciente, porque solo tiene 8 años de trayectoria, y que intenta visibilizar una limitación que persiste año tras año. Lo cierto es que estamos muy lejos de tener una sociedad igualitaria en muchos aspectos, y una de las brechas a combatir es esta, concretamente, la de género. Y es algo que también ocurre en la universidad y que también ocurre en la arqueología. Y una forma de combatirla es ofrecer, me parece a mí, referentes reales de mujeres, como las que tenemos aquí, que trabajan en diversos campos de la arqueología actual y que sirven de orientación y de inspiración a las jóvenes que quieran adentrarse en este mundo. Y la idea es que, es la idea que está presente en el coloquio de hoy, fundamentalmente, abordando estas cuestiones desde una perspectiva personal, además. En cualquier caso, no se trata solo de visibilizar y dar voz a las arqueólogas, que también, sino de impulsar una reflexión en torno al pasado y al futuro de la disciplina que compartimos. Para ello hemos organizado esta jornada a modo de coloquio, en el que se plantearán 4 grandes cuestiones que servirán de eje y de orientación para las reflexiones que aquí tengan lugar y que las invitadas irán respondiendo individualmente. Al final, el público asistente también tendrá opción de intervenir o hacer las preguntas que consideren oportunas. Y bueno, antes de terminar, agradecer, he empezado agradeciendo, pero quiero terminar también agradeciendo, porque me parece importante. Primero a Teresa, que la tenemos aquí, y a Teresa Campos, por el, bueno, vieja, yo soy más vieja que ella, pero vieja compañera de fatigas, porque llevamos mucha trayectoria también así como compañeras de fatigas. Agradecerle a Teresa Campos el esfuerzo realizado en la organización de este evento, además con esta actitud que tiene Teresa, que es siempre plena de energía, optimismo y da gusto trabajar con ella y por eso llevamos tantos años trabajando juntas. Y como no a las invitadas, a Pía Alcaín, a Sonia Nibarro, a Lorena Lorza, a Narúa García. Cada una de ellas presenta un perfil y una trayectoria distintas y seguramente también tendrán percepciones distintas en torno a las cuestiones que vamos a tratar aquí de debatir. Con algunas de ellas he tenido la suerte de coincidir en varias cosas, incluso en compartir proyectos, en compartir trabajos, y también tengo que decir y confieso que he sido hasta su profesora de Lorena y de Naroa. Una hace mucho tiempo, otra menos tiempo, y eso quiere decir también que una va cumpliendo años, y bueno, también hay que decir que me hace especial ilusión tenerlas aquí. En fin, bueno, no me alargo más. Creo que el coloquio de hoy es una ocasión única para poner en práctica el lema de nuestra universidad, Eman Tasabalsasu, que para eso estamos aquí. Y bueno, pues ya damos comienzo al coloquio, que el alumnado, que es también parte importante de todo esto, tiene sus quehaceres a la una también. A ver, bueno, pues yo solamente me, bueno, pues un poco, desde luego, pues estar de acuerdo con las palabras que comenta Belén. Eskertzeko batez ere ba etortzeagatik, kontuan izan da segun konplexua den gaurkoa. Eta, bueno, empezaremos un poco, bueno, este coloquio entre compañeras y compañeros. Pues un poco lo que voy a hacer yo es presentar brevemente la trayectoria de estas 4 grandes profesionales que han querido acompañarnos hoy, a las cuales, bueno, pues lo agradezco de verdad porque es un lujo y un placer.
veréis que es una de la, o ha sido uno de los planteamientos de este coloquio, cómo son trayectorias completamente diferentes, completamente transversales, porque así es como entendemos la arqueología. La arqueología la entendemos como una ciencia amplia, como una ciencia transversal, que va más allá de la excavación de campo, y hemos intentado que ese perfil, esos perfiles tan múltiples que tiene la arqueología como ciencia, también estén representados en este coloquio. Entonces vamos a ir desde un perfil más académico, pasaremos por un perfil más profesional, también mucho más emprendedor y también el más técnico. También veréis que hemos tenido en cuenta diferentes rangos de edad e incluso hasta origen, porque tenemos representado territorio vizcaíno, guipuzcoano y alavés. Que bueno, que un poco también ha sido un poco lo que hemos buscado en la organización, ¿no? Pues que esta reflexión y estas nuevas miradas con las que queremos un poco ver, repasar nuestra trayectoria arqueológica y la construcción de esta práctica arqueológica en el País Vasco, pues que también estuvieran integradas por mujeres de diferentes trayectorias y en diferentes sitios, ¿no? Para que fuera así lo más plural posible. Entonces, bueno, sin alargarme mucho más, voy a intentar seguir el orden. Empiezo con mi compañera Naroa García, que bueno, brevemente solo comentaros que bueno, terminó su licenciatura de Historia aquí en esta casa, en la UPV, y luego cursó el máster de Cuaternario, Cambios Ambientales y Huella Humana durante el curso 2010 y 2011. Luego tuvo una beca predoctoral asociada al Departamento de Estratigrafía y Paleontología y finalizó estos estudios con una tesis sobre sus bichitos, como ella dice, los microvertebrados en el registro arqueolo-paleontológico en el País Vasco, y que la defendió en 2015. Lleva ya bastantes años de experiencia de docencia en el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, y hay que felicitarla por su plaza de titular también hace poco, en el año 2022. Eso es un reto. Y actualmente pertenece al equipo de Canal como vicedecana de Innovación Docente, Proyección Social y Euskera. Aparte de esta trayectoria tan vinculada a la academia, como vemos, un perfil muy académico, no podemos olvidar que empezó también trabajando, por ejemplo, como guía turística en la Catedral de Santa María y bueno, de forma intermitente, a lo mejor entre los años 2010 y 2007. Su pasión por la historia, ya un poco aspectos más personales, le viene desde pequeña. Y aunque le molaba más la egiptología, luego conoció a sus bichitos y ahí se quedó en la prehistoria. Dice, sin embargo, que su relación con la arqueología fue un poco más tardía, que empezó con Álvaro Arrizabalaga, aquí en Lesechiqui, y que es un asentamiento al que le tiene mucho cariño, no solo por lo que significa ese asentamiento en la prehistoria del País Vasco, sino también porque ahí empezó con su tema de investigación. Nuestra compañera Lorena Elorza, la que tengo aquí a mi izquierda, se licenció en Historia también aquí en la UPV en 2001. Sin embargo, esperó un poco de tiempo hasta que ya se había aparecido ya el doctorado en Arqueología porque tenía muy claro que eso era lo que quería hacer. Ella era de idea fija desde el principio y terminó estos estudios cuando realizó su DEA sobre cerámica del despoblado de Zornóstegui. Y luego también empezó ya compaginando estos estudios con trabajo como autónoma y siempre ha tenido esa parte profesional vinculada a ser profesional autónoma, que es algo, un aspecto que todas creo que conocemos bastante bien en este mundo de la arqueología. Y sin embargo, bueno, pues empezó con un proyecto de prospecciones en la Llanada Alavesa y que ella recuerda con cariño, porque dice que aunque era una cosa pequeña y más académica, recuerda con mucho cariño todas las relaciones que surgieron ahí con compañeros y compañeras pues, de otras partes de la península y que eso pues, lo recuerda con muchísimo cariño. Y como no Zornóstegui, que le dio tanto recuerdo y tanto una vía de investigación tan bonita. Y bueno, pues siempre su vida laboral ha estado muy vinculada a la arqueología profesional. En la actualidad pertenece a una empresa de arqueología, Ondare Babesa. Y bueno, la verdad es que Lorena es una máquina en todo lo que sea elementos informáticos y la estación total y todo, porque todas creo que hemos disfrutado con su trabajo y gracias a ella hemos podido investigar muchas cosas. O sea que es una profesional bastante,
bastante, bueno, muy multifacética. Bueno, a mi derecha tenemos a Pia Alcain, también licenciada en arqueología, aunque estuvo 3 años en Donosti, bueno, se licenció en 1995, estuvo primero 3 años en Donosti, en la Universidad de Deusto, pero luego se fue y se especializó en arqueología en Valladolid. Luego, si es algo que define su trayectoria, es sobre todo que es la formación. Es una mujer, una profesional que siempre ha estado formándose, empezó con el CAP, varios posgrados, en 2019 tiene un máster de gestión cultural y también ese año es muy importante porque es cuando inicia su última aventura empresarial, es pues una mujer emprendedora y en la actualidad tiene su empresa Vida Tour y como a ella le gusta, bueno, se denomina como arqueoguía y una palabra que ella ha desarrollado. Y bueno, también estuvo trabajando en el Centro de Interpretación de la Edad Media de Segura, Antizarra Etxea. Y bueno, su carrera viene marcada pues, o centrada en la investigación y la difusión del patrimonio cultural. Ha desarrollado su labor durante más de 20 años en diferentes proyectos. Cuenta con más de 100 intervenciones de direcciones de excavación arqueológica, es conferenciante, docente, ha sido directora del Museo Romano de Oyaso, es agente de desarrollo turístico y ahora, como hemos dicho, su última aventura es la de arqueología, que bueno, que es, esperemos, le deseamos suerte desde aquí, pero desde luego está haciendo un trabajo impresionante. Y luego, un poco de anécdota personal, ella tenía su... dudaba entre la arqueología y las matemáticas, que es algo no muy normal en nuestra área. Me ha parecido curiosísimo. Y luego ya para finalizar, tenemos a Sonia Aníbarro, una compañera vizcaína, que en la actualidad es técnica del arqueólogo y museoa. Como veis, vamos cambiando de perfiles, que en eso consiste este coloquio. Y bueno, ya también empezó con 3 años comunes en la especialidad de geografía e historia, pero luego se fue a Salamanca a estudiar historia antigua. De hecho, hasta se matriculó en hispánicas, pero luego ya empezó a trabajar como arqueóloga profesional y bueno, ahí un poco quedó eso colgado. Sus primeros vínculos con la arqueología surgen o son a raíz de la Escuela de Arqueología que surgió en Deusto, que era bueno, la Escuela Práctica de Arqueología de la Universidad de Deusto, que gestionaba Apellániz. Y ahí bueno, pues, compartió proyectos y arqueología con Iñaki García Camino o Ana Martínez, que son personas bueno, pues, que también han tenido su trayectoria en la arqueología vizcaína. Y bueno, ella dice que ahí es donde aprende el oficio, que más que una profesión es casi como un oficio, ¿no? Luego estuvo también trabajando en Foroa y ella marca o remarca que para ella fue muy importante la Ley de Patrimonio Histórico del País Vasco de 1990 porque ahí fue donde empezó bueno, la actividad profesional de arqueología quizá en este territorio y que eso a ella le permitió empezar a desarrollar intervenciones arqueológicas, direcciones y tal, a través luego también de una empresa, Aedra 2000. Y, sin embargo, bueno, pues ahora uno de los proyectos que más cariño tiene es el de Balmaseda. Todos tenemos en la mente las fotografías de las tenerías de Balmaseda. Esas fotografías eran impresionantes, no solo por los resultados históricos de la excavación, sino también por el maravilloso equipo, las relaciones personales que aparecieron entre los miembros del equipo, que lo recuerda con mucho cariño. Y, bueno, pues como he dicho, desde 2009 es técnica del arqueólogo Imisoa en Bilbao. Y bueno, ha hecho alguna excavación más, a lo mejor con el museo, pero bueno, ahora mismo su labor primordial pues es la de un poco más de trabajo de gestión y de control de las colecciones del museo. Y bueno, sin más, me he dado cuenta que no he puesto aquí los nombres de nuestras compañeras. Sin más, lo que vamos a hacer es comenzar ya con lo que un poco, como ha dicho Belén, 4 preguntas un poco generales. Y el protocolo o la forma de que hemos pensado es, bueno, vamos a plantear la pregunta y luego le vamos a ir dando la palabra a cada una de las compañeras para que puedan, pues no sé, comentarnos sus ideas, sus reflexiones, porque realmente este coloquio va de eso, de compartir impresiones, de compartir ideas, de reflexionar de manera conjunta, porque creo que es necesario también hacer esa reflexión, ¿no? que nos diga, ¿dónde estamos actualmente, pero también qué camino hemos recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues para
facilitar estas preguntas, estas reflexiones, también vamos a apoyarnos en algunos gráficos, en algunas fotografías, para que puedan surgir más esta idea. Y en la primera de ellas, la primera pregunta que queremos plantear, como veis aquí, vamos a intentar acercarnos a cómo ha sido la presencia de las mujeres en el País Vasco. Y el primer gráfico que vemos aquí es bastante interesante, porque lo que queremos preguntarle a nuestras compañeras es si somos conscientes de las aportaciones de las mujeres arqueólogas, al desarrollo de la arqueología o del desarrollo de la práctica arqueológica en el País Vasco, y si hemos sido capaces de visibilizar estas aportaciones o quizás esto lo tenemos que trabajar todavía. Y para esto, bueno, pues vemos aquí que tenemos este gráfico en el que podemos ver, sobre todo, me parece interesante ver si tenemos el total de intervenciones realizadas en cuenta entre los años 1994 y 2018, todo esto tomado desde gracias a la revista Arquicusca, vemos que las actividades realizadas por mujeres llegan casi a la mitad de ellas, ¿no? Esto es bastante, bastante, bastante interesante. Pero no solo queríamos preguntarles por si hemos sido capaces de, bueno, si somos conscientes de estas aportaciones de las mujeres arqueólogas al desarrollo de la práctica de la arqueología en el País Vasco, sino que también queríamos centrarnos en esta última gráfica también, en la que vemos el análisis de las direcciones, o sea, de las excavaciones dirigidas por hombres y por mujeres entre los años 2000 y 2020. Y como veis aquí, a mí me resulta tremendamente interesante y curioso, y como algo que hay que analizar, cómo la línea azul, que marca el número de intervenciones dirigidas por compañeros arqueólogos, va paralela completamente a lo que puede ser el comportamiento de la línea total del número de excavaciones. Sin embargo, la línea que tiene que ver con las excavaciones dirigidas por mujeres es independiente. Va de otra, es completamente independiente y además, lamentablemente, hacia abajo. Entonces, bueno, pues quizá a raíz de estos dos gráficos, nuestras preguntas vienen por ahí. Por un lado, si somos conscientes de estas aportaciones, de todo el trabajo que han hecho nuestras compañeras arqueólogas mujeres, que ha supuesto y que ha aportado en el desarrollo de la práctica arqueológica, pero ¿qué está pasando en los últimos años? ¿Qué factores puede haber detrás de este comportamiento un poco anómalo? ¿Deberíamos estar pensando que estamos delante de causas estructurales? ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Me parece que las preguntas son complejas, yo ahí las lanzo. Y bueno, ahora sí que las dejo solas delante del toro, como dicen. Si queréis, Naroa, empezamos por ti, si te parece bien, o mejor por Sonia. Está pensando. Yo creo que en este concretamente, que es bastante claro que la caída empieza justo en el 2008. El 2008 es la caída esta brutal económica que tuvimos, que la repercusión, yo en el 2008 todavía no estaba en el museo, empecé en 2009, y en ese momento, hasta 2011, a pesar de la crisis, se veía movimiento, había obra, había gente trabajando. Es a partir de 2011 donde pegó esa caída brutal, y lo que sí que me parece es que a partir de ahí, cuando las cosas vienen mal dadas, donde primero desaparecemos, las que primero desaparecemos somos las mujeres, me da esa impresión. Y en el museo, a día de hoy, yo lo que veo es que es eso, que la obra, o sea, la intervención arqueológica, hay obras, porque se hacen obras, y veis Arqueocusca, y sí se hacen cosas, pero sí me parece que a partir de esa fecha concretamente, el análisis que yo hago directamente de este gráfico es eso, que la crisis nos ha hecho mucho daño a, no solo a las mujeres, ha hecho mucho daño a la profesión, y que le cuesta recuperarse. Luego, además, aquí también veis otro picazo que baja infinito, que es a cuenta de la pandemia. Entonces, claro, no nos hemos recuperado de una y a ver en la siguiente. Pero si vemos el comienzo, vamos más o menos en paralelo. Yo
por mi experiencia personal, en la facultad nos licenciábamos, yo creo que no sé por qué estamos más asociadas las mujeres a las letras, entonces siempre ha habido muchas más, en mi aula siempre ha habido muchas más mujeres que hombres. También es cierto que cuando me licencié nos licenciamos 8 personas en Historia Antigua, entonces, pero de esas 8 personas solamente creo que éramos 3 mujeres, el resto eran hombres. Y en los departamentos, por ejemplo, estaba bastante más acaparado. Pero luego, a la hora de empezar lo que es la vida laboral, no sé si también es por una serie de elementos que se funden, que la ley de patrimonio llevaba un tiempo funcionando ya, nos podíamos acoger a eso, que es lo que ha comentado antes Teresa, que con la ley de patrimonio a partir del año 90 se abrió como un espectro mucho más amplio. Y nosotras, en ese momento, sí tuvimos, o sea, trabajábamos prácticamente, Belén lo sabe, prácticamente en igualdad de condiciones. Me estoy refiriendo a arqueología de gestión, que es a lo que yo me he dedicado, porque luego en los proyectos de investigación, los que se organizaban desde la universidad o desde el museo, en mi caso en Vizcaya, sí que estaban más dirigidos por hombres. Y ahora mismo ya no sé cómo he llegado aquí. ¿Cuál era la pregunta? Pero bueno, yo lo que veo en este gráfico es eso, que cuando hay un… O sea, me da la impresión, a todos los niveles, que cuando hay un impasse, la negatividad la sufrimos, creo que la sufrimos nosotras más que los hombres, simplemente. Si quieres, pasamos a Pía. Bueno, pues Sonia ya lo ha contado bastante, tengo una experiencia por edad bastante parecida, pero yo tengo que decir que todo este proyecto y las preguntas y los gráficos que nos mandasteis previamente a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre mi trayectoria profesional y darme cuenta que he vivido en un microcosmos muy diferente y la primera diapositiva lo marca bastante bien. Y es que en el territorio guipuzcoano ha sido un territorio, no voy a decir de mujeres, pero la arqueología ha sido figuras muy importantes, ¿no? Y me voy a poner la medalla también, porque por algo estoy aquí. Y yo he trabajado en un equipo de mujeres que ha hecho grandes proyectos, grandes descubrimientos y que sí que, ¿no? Si decíamos, si somos conscientes de la aportación, creo que hemos hecho grandes aportaciones a la arqueología. Pero no he sido consciente, ¿no? O no me he parado a pensar, porque tampoco yo he vivido, bueno, mi trayectoria era esa. Y entonces sí que me he dado cuenta de que en los otros territorios, y ahí queda muy marcado, no ha sido así. Y luego, pues el punto de inflexión ese es verdad que me ha sorprendido y pensaba, bueno, las nuevas generaciones es otro mundo, tienen otras oportunidades y se está trabajando por, y me queda bastante, shock, ¿no? Pero es verdad que el 2008 está claro, es el punto en Arqueolán de ser casi 15 personas de equipo y mayoritariamente pues de 15 seríamos 13 mujeres, 2 hombres aproximadamente, pues sí que bajamos a casi 6 personas, ¿no? Yo dejé en 2017 Arqueolán. Entonces, bueno, ahí fue porque nosotros hacíamos sobre todo, hacíamos investigación también, pero lo fuerte era la arqueología de intervención, que era lo que permitía mantener un equipo que luego hiciera investigación, divulgación, etcétera, etcétera, porque… Bueno, igual no es hoy el foro, pero podríamos hablar de la precariedad de la actividad profesional. O sea, sí. Ser arqueólogo profesional o ser arqueólogo es muy complicado y a veces precario. Entonces, bueno, pues eso es también la crisis. Dedicarse de forma a vivir de la arqueología exclusivamente no es fácil. No. Ni como mujer ni como hombre, de la arqueología en general. Y, bueno, como mujer, pues lo que dices tú, a veces igual puede ser más complicado. No sé si damos el dejo paso que a ellas también. Sí, sí. Bueno, pues yo resaltaría que es muy diferente lo que vemos en los gráficos. Lo que nos marca es la dirección y otra cosa es el trabajo efectivo. Porque yo como autónoma en los primeros años he trabajado mucho aquí en la universidad, pero el equipo, a pesar de ser mayoritariamente, estar compuesto mayoritariamente por mujeres, llegando a ser pues, 6 chicas y un chico, la dirección de todos los proyectos siempre era del director, en este caso un profesor, y siempre es masculina, con lo cual los datos que se reflejan a veces no nos están hablando de la realidad, porque esa dirección es masculina, pero el trabajo que se lleva a cabo es mayoritariamente femenino. Y durante mis años sí que es cierto que había una cierta paridad en las clases
de hombres y mujeres, aunque letras seguía siendo mayoritariamente para mujeres, pero con el paso del tiempo se van cayendo, y se van cayendo, las que primeras se van cayendo son siempre mujeres, como decía Sonia, por diferentes circunstancias de la vida. Yo soy de las más jóvenes, pero no tan joven. Yo he vivido una época que quien se dedica a la crianza de los niños es la mujer. Quien se dedica a estar en casa o a llevar un poco la economía doméstica es la mujer. ¿Qué ocurre? Que tú estudias tu carrera, terminas la carrera, trabajas de arqueología, llega un momento en tu vida que si optas por tener una familia es posible que te veas obligada a tener que renunciar a parte de tu trabajo. Y quien va a renunciar es la mujer. Ahí también explicamos, o se puede ver una de las causas de este descenso, no solo tanto en las direcciones, sino en la propia participación dentro del trabajo femenino. Hay mujeres, por supuesto que las hay, y estamos aquí para demostrar que estamos, pero sí que es cierto que depende mucho, no tanto ya del ámbito geográfico, que Guipúzcoa dice Pía que es un lugar especial y afortunado en este caso, sino también incluso más micro, ¿no? Depende mucho del momento, depende mucho del lugar, depende mucho de los grupos de trabajo y de los equipos con los que se trabaja. Yo considero que yo he tenido suerte con todos los entornos o en todos los entornos en los que yo he trabajado. No he tenido ningún problema a la hora de desarrollar mi trabajo y eso es algo también a tener en cuenta, lo que no quita que este sesgo que se introduce por la educación, la cultura en la que yo todavía estoy asociada, pues se produce. Bueno, yo al fin y al cabo tengo un poco el perfil un poco más diferente, ¿no? Yo nunca me he dedicado a la arqueología de gestión, yo siempre he estado vinculada más a la academia y tal, pero vamos, comparto todo lo que habéis dicho y efectivamente es más que evidente, ¿no? 2008, la pandemia, ¿no? Pues es la primera que deja de trabajar es la mujer, ¿no? Y después de la pandemia, precisamente, se han hecho muchos estudios en ese sentido y vamos, ya hay datos reales de qué es lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? con nosotras. Lo que sí me gustaría resaltar, hablando un poco de las figuras, ¿no? De esa visibilización, yo creo que no somos conscientes. Un poco la pregunta era, ¿somos conscientes de las aportaciones de las mujeres arqueólogas al desarrollo de la práctica arqueológica en el País Vasco? Mi respuesta es no, no somos conscientes. O sea, yo ante esa pregunta me he parado a pensar en nombres propios, tal, me salen contados y son al final pues gente cercana con la que siempre has trabajado y tal, pero hay que indagar un poco más allá, ¿no? No solo quedarte con lo que tienes cerca, ¿no? Y en ese sentido me gustaría destacar, estaba haciendo ahí buscando alguna información, sí que me gustaría resaltar que hay proyectos específicos que buscan visibilizar a la mujer, ¿no? A la mujer en la arqueología, precisamente en este caso, ¿no? Está Thrawell Blazers, que es una plataforma a nivel europeo, está el maravilloso proyecto Arqueólogas, en el que también se recogen muchas figuras que han trabajado en el País Vasco, está Past Women también, que me parece que es una plataforma que hay que resaltar. Está todo el proceso que se hizo de Wikipedia con las gafas moradas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, aunque la respuesta siga siendo no, creo que poco a poco, o espero, igual, más bien, no creo, sino espero, que poco a poco esa respuesta vaya cambiando hacia un sí, ¿no? Gracias a este tipo de proyectos de divulgación en los que se van dando a conocer nombres propios, porque al final te quedas con un proyecto, te quedas con tal, pero lo importante es los nombres propios y me parecía muy interesante la reflexión de Lorena, ¿no? Una cosa es la dirección y otra cosa es luego el resto del equipo también, ¿no? Que igual muchas veces ahí es donde pecamos de no indagar un poco más allá de solo la figura principal. Muy bien, muchas gracias. Ahora que empiezan los tiros, pues, introducimos la segunda cuestión. Bueno, en este caso nos vamos a meter, sí, en la academia, ¿vale?
Y la idea, el gráfico que tenemos delante es el número de profesores hombres y el número de profesoras que hay en el grado de Historia. Aquí tenemos en la gráfica aparece del 2014 al 15 al 19-20. Y, bueno, la diferencia, como veis, es abismal. ¿Por qué me ha parecido interesante meternos en esto? Me parece que la universidad realmente tiene que ser un agente de cambio, aparte de dar información, de dar formación, de hablar de una cosa o de otra, creo que tiene que ser un ambiente de cambio, ¿no? Entonces, me parecía que, bueno, la perspectiva, ver un poquito cómo está la perspectiva de género en la universidad sería interesante aquí. Es verdad que, por ejemplo, en nuestro grado de Historia, en el grado de Historia del Arte, por ejemplo, algunos de los más vinculados aquí con la arqueología, la perspectiva de género, si vemos los planes de estudio, es absolutamente ausente. Esto es a resaltar por una parte. De todas formas, a través de ciertas asignaturas, es verdad que intentamos dar esa formación, esa sensibilización hacia estos asuntos. Pero, curiosamente, yo soy una de ellas y sé que hay profesorado que también lo hace. Pero me llamó la atención un TFG que aquí el compañero José, que está aquí presente también, estuvimos en el mismo tribunal el otro día en arqueología y tal. La ausencia de la perspectiva de género era total. Yo me quedé un poco hasta asustada porque realmente esa persona ha estado conmigo, ha tenido cierto contacto con todo eso, pero creo que no permea. Es una cuestión importante esta. Y creo que ese no permear también es porque se ve como algo puntual de una asignatura o de otra, pero, por ejemplo, la falta de referentes femeninos en la universidad, claramente, es clarísima, la falta de profesoras, la falta de investigadoras principales en grupos de investigación y demás, es bastante patente. Entonces, bueno, y me parece que eso contribuye de alguna manera también pues a perpetuar ciertas estrategias de desigualdad y a perpetuar también los estereotipos de género, incluso quién se dedica a esto, quién se dedica al otro, etcétera. Bueno, pues estas diferencias de género, como veis, existen también en la universidad. Cuando nosotras estudiamos en su momento, pensar en perspectiva de género dentro de nuestras titulaciones era impensable, pero eso también se puede hacer a través de lo que decimos, de esos referentes, de un espejo al que mirarte, a un camino al que ir, que nosotras no tuvimos y ahora creo que es escaso, yo diría. Entonces, os invito a mirar al gráfico, que es súper evidente, y bueno, un poco os pido una pequeña reflexión en torno a esta cuestión, a esta escasa presencia de referentes femeninos en la universidad y concretamente en la arqueología también, en este sentido, de referentes de alguna manera. Y bueno, empezamos también por la veteranía. Por la mayor. Venga. Bueno, pues yo estoy como tú, que cuando nosotras empezamos en la facultad, que yo, por ejemplo, en Deusto, recuerdo una profesora que era, perdón, María Jesús Cava, que era la única que hacía algo un poco fuera de del ámbito de dar las clases exclusivamente. Los que hacían investigación eran el profesor de prehistoria, el de medieval, y en Salamanca me ocurrió algo similar. Yo no tuve ninguna profesora en Antigua, eran todo hombres. Por desgracia, Maripaz García Bellido se había ido el año anterior. Y las mujeres que había en el departamento de Antigua no eran un referente. Porque ellas, o sea, recuerdo un caso concreto de una profesora que decía que ella estaba ahí pues porque más o menos lo había heredado. O sea, no le daba ningún valor. Todos los referentes que yo tengo a nivel universitario han sido hombres, siempre. Y también os digo que, claro, por edad y por contexto, esto que estamos discutiendo ahora aquí, a mí no se me pasaba por la cabeza de ninguna de las formas. O sea, yo en mi día a día no tenía… Claro, esto lo vas aprendiendo, se van hablando las cosas, vamos mejorando y vamos cambiando. Y dices, pero ¿cómo a mí esta situación me podía pasar desapercibida, no me podía molestar que un profesor hablase en clase de hombre de Cromañón, por ejemplo, o cosas bastante más serias, claro? Y no teníamos la sensibilidad que hay ahora, que es algo que tiene que ir cambiando y que tiene que ir mejorando. Y ya te digo, yo ya en la facultad no trabajo, pero en el museo, los proyectos de investigación, la mayor parte de la gente que viene con estudiantes, con gente de grados y tal, son directores, no directoras. Las grandes subvenciones o los grandes proyectos de investigación, salvo honrosas excepciones, que a ver las ailas, son masculinas. Lo que yo percibo desde mi puesto actual, que es el trabajo. Porque os digo que referentes en la
en la universidad, hombre, sí, estaba Soledad Corchón, pero yo no, o sea, no era mi referente, pero tampoco la tenía de manera directa, no los recuerdo. Y ahora creo que hay más gente y que se va avanzando y que tenéis mucha suerte y sobre todo que tiene que ser así, permear y ser transversal, que tiene que atravesar todos los ámbitos de la universidad, creo. Tenga. Pues yo, como en la universidad casi soy de tu generación, ¿no? Me licencié en el 95. En Deusto, pues sí, bueno, estaba Mila Esteban, que también ha sido una mujer, ¿no? Y Maite Izquierdo, que entonces empezaba con la docencia, que eran las que daban un poco antigua y arqueología, bueno, y prehistoria. Luego estaba así, como si consa, en la Universidad de Deusto, en la sede. Pero es verdad que cuando llegué a Valladolid con una especialidad de arqueología, ¿no? Y que ahí, pues es que solo tuve dos profesoras en dos años, o sea, Mariví Carnicero y María Ángeles Gutiérrez. O sea, sí que era el claustro y en otras especialidades también, masculino, una universidad muy masculina. Pero sorprendente eso, el alumnado, y aquí pasará lo mismo, el alumnado es femenino mayoritariamente, pero luego… Bueno, aquí no, ha cambiado. Sí, por eso que no tengo yo… Sí, vale, no sé ahora cuál es la realidad del alumnado hoy. ¿No? Nos tenéis que, las nuevas generaciones, que nos pongan un poco al día. Antes, en nuestro caso, era muchas chicas, pero el profesorado y un poco lo que hemos estudiado. No hemos estudiado porque tampoco, bueno, pues hace, no se planteaba. Ahora reflexionamos y nos planteamos muchas cosas de las que, y bueno, y tenemos que formarnos y reformatearnos en muchas otras cosas. O sea que tenemos que también pasar por un proceso, pero sí que es, bueno, ¿cuál es la razón? No la sé, pero que sí que es chocante, igual hay que replantearse muchas cosas para cambiar esas gráficas. Esto es lo más simple, ¿no? Pero sí, para reflexionar. Pero si nos ponemos a mirar, si nos ponemos a mirar un poco más en las entrañas, veríamos que la mayoría de hombres, además, están en los grados. Que la mayoría de hombres están en los cursos superiores y las mujeres estamos en los cursos de primero, segundo. Esto no se ha puesto ahí, pero es con claridad también. Y eso tiene que ver también con algunas cositas. A mí me gustaría destacar dos cosas aquí. Una, en el gráfico que vemos, a mí me llama la atención que este es un gráfico que empieza en 2014. En 2014 la mujer ya estaba en el mundo laboral. Me dices que este es un gráfico de los años 80, los años 90… Y no me sorprendería, porque no es que la mujer no esté en arqueología, es que la mujer no estaba en ningún lado. ¿Por qué? Porque no trabajaba. Pero es muy, muy, muy discutible y muy llamativo que desde el 2014 tengamos esta disparidad de profesorado en una universidad pública, o la que fuera, me da igual, que sea privada, cuando la mujer está, en teoría, plenamente integrada en el mercado laboral. Podemos ser lo que queramos y debemos ser lo que queramos. Y, sin embargo, la realidad nos demuestra pues esto que se ve en el gráfico, que no es así. Y, en segundo lugar, pues mi experiencia en la universidad, yo recuerdo mayoritariamente profesores. De hecho, en el área de arqueología eran cuatro, solo estaba Belén como mujer. Seguimos igual. Sí, te iba a decir, seguís igual. Y hace ya unos añitos. Pero había áreas completamente copadas por profesores masculinos. En medieval no había nadie, que era un poco el área a la que yo tendía. En medieval no había nadie. En clásica sí que había una mayor representación de mujeres. Estaban más o menos equilibrados, se podría decir. Pero es una cosa que se mantenía, que es lo que venía del pasado. En el pasado eran todos profesores. Y lo que dice Belén, las mujeres que son profesoras son… pues casi como dices, pues de horrescola, no en el ámbito universitario, no en los estudios superiores. Sí, eres profesora, eres maestra, pero como de infantil, como de los niños, no para las cosas más importantes. Y esa trayectoria se viene, y por lo que refleja en el gráfico, se mantiene y se continúa. Pues Narua ahora ya es el área de prehistoria en profesorado, pero no sé, ahora me corregirá si me equivoco, pero tampoco hay… Otra
creo que está. O... Sí, sí, ¿no? Sí, sí, una compañera más, sí, sí, Adriana. Sí, Adriana, sí, ya sí, está. Estamos dos. Y no sí, sí. Más. Antes estaba Lidia, ahora estamos Adriana y yo como docente, sí. Yo creo que aquí en esta pregunta hay muchos melones abiertos, ¿vale? Por un lado estaría el tema de lo que es la perspectiva de género en la formación universitaria como tal, ¿no? O sea, el tema de si lo incluimos o no en nuestro currículum, etcétera, etcétera. Y otra cuestión, bueno, yo los diferencio un poco, es el tema del profesorado en sí, ¿no? Yo esto es un tema que trato todos los años con el alumnado. Yo doy en cuarto una asignatura obligatoria, intento, en la medida de mis posibilidades, dar esa asignatura desde una perspectiva de género. Hacemos diferentes actividades relacionadas con ello y, en un momento dado, yo les planteo, a ver, ¿cuántas profesoras tenéis? Y es que muchas veces les caben en un… bueno, vamos, que no empiezan a nombrar y terminan en pocos minutos. Y yo creo que esa situación no ha cambiado. Yo me licencié en el 2010 y no ha cambiado mucho, que yo sepa. Hay datos, existe… el Ministerio de Educación empezó a publicar en el 2007 Académicas en Cifras y luego ha ido, lo ha remodificado y es Científicas en Cifras, que aporta datos muy, muy, muy interesantes en los que se ve claramente una segregación vertical de género. Hay un techo de cristal, hay un efecto tijera, ¿no? Que lo hablábamos antes en cuando estábamos en el corrillo, el efecto tijera se ve claramente, ¿no? ¿Dónde están las docentes? Centrándonos un poco en la academia, ¿no? Los datos del 2021, por ejemplo, decían que en las universidades españolas un 24% de mujeres son catedráticas. Estoy hablando de todas las ramas de conocimiento, ¿eh? O sea, un 24% de las mujeres de catedráticos son únicamente mujeres, ¿no? Hay un efecto tijera más que evidente en cuanto a mayor escalafón académico. Ya no hablamos de los niveles máximos como puede ser una rectora, que en nuestro caso seríamos una de esas excepciones que hay dentro de la universidad española, tanto pública como privada, pero incluso si analizas la presencia de las mujeres en los órganos unipersonales de gobierno, llama la atención que el único punto en el que hay equilibrio entre hombres y mujeres es en vicerrectorado. Curioso. Yo creo que, además, en nuestro caso, el equipo de canal es más femenino que masculino, si no ando yo mal. Pero si antes la mayoría de las mujeres eran más directoras de departamento, ahora no sé qué ha pasado, pero el número ha descendido, ¿vale? Y habrá que analizar el porqué. Estos son datos que se van publicando cada 2-3 años, entonces ahí pues habría que ver situaciones como la pandemia, etcétera, etcétera, que me imagino que también pues habrán influido, ¿no? Ese efecto tijera es evidente, ¿no? Y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque al final, y es un tema que ya ha salido antes también en la primera pregunta, está el tema de la conciliación familiar, ¿vale? Hoy en día, en cuanto se refiere, por ejemplo, a nivel salarial, las mujeres y los hombres, en la universidad por lo menos, cobramos todos lo mismo. Pero no llega a ser realmente cierto. ¿Por qué? Porque también una gran parte de nuestro sueldo depende de la investigación, depende de que podamos pedir sexenios, quinquenios, etcétera, etcétera. En los sexenios que se tiene en cuenta la investigación con la conciliación familiar. Yo he sido madre recientemente, ya va para 2 años, pero bueno, recientemente, como quien dice, y claro, ahí tienes un socavón en tu nivel de investigación que luego cuesta muchísimo recuperar. Y a la hora de pedir sexenios, eso no se tiene en cuenta. O sea, no. Me parece que era. Lo leí hace poco, me parece que era la universidad de. Una de las gallegas, pero no me acuerdo cuál exactamente, que para la solicitud de los sexenios iba a tener en cuenta el hecho de los parones de la maternidad. Pero en el resto de los casos no. Claro, si al final. Insisto, al final no llegamos a cobrar lo mismo. O sea, no estamos en los mismos cargos, no llegamos a cobrar lo mismo, entonces realmente sigue habiendo una desigualdad.
Y luego el tema de, igual me alargo, pero luego el tema de lo que es en sí la perspectiva de género en la formación universitaria. Aquí creo que nos toca hacer autocrítica dentro de esta casa, porque sí, como bien ha comentado Belén, pues hay gran parte del profesorado que lo intenta. Quiero decir que dentro de su línea curricular, pues sí que intenta ir introduciendo poco a poco esa perspectiva de género. Pero es verdad que como tal no tenemos asignaturas que estén relacionadas directamente con género. Ya no digo arqueología de género, sino con género, ¿no? Y en eso pues hay universidades que nos llevan la delantera. La Universidad de Granada, la Universidad de Murcia, etcétera, etcétera, tienen directamente asignaturas que están vinculadas con género, historia, arqueología de género, tal. Y bueno, pues ahí queda trabajo por delante que hacer y insisto, ahí creo que todos tenemos que hacer mucha autocrítica en ese sentido. Y ahora ya sí termino. No, la verdad es que, como ha comentado Belén, creo que con estas dos preguntas que podríamos estar hablando muchísimo, porque aquí salen muchísimos temas transversales, ideas y bueno, quedamos emplazados para otros 3 o 4 coloquios. Cambiamos ahora un poco de tema y nos pasamos a, bueno, como ya estamos casi aquí entre colegas y familia casi, cambiamos un poco de tema y nos vamos, le queremos preguntar a nuestras compañeras algo más personal. A ver si ellas, y referir un poco también a su perspectiva desde su trayectoria, a ver si consideran a lo largo de su trayectoria cómo han visto las relaciones entre con sus compañeros chicos, hombres, si consideran que existen o han existido o ellas han visto algún tipo de diferencias a lo largo de su trayectoria. ¿Cómo hemos podido afrontar como mujeres, cómo hemos afrontado este tipo de diferencias, si las ha habido, o comportamientos, o situaciones, y si hemos actuado con permisividad, o como ha comentado Pía también, que ahora somos más conscientes de muchas cosas que antes en otros momentos no nos hemos preguntado, ¿no? Entonces, bueno, también sé que es un poco compleja y difícil, pero bueno, al ataque. Eso, ya hemos dicho antes que yo, por lo menos en mi experiencia personal y con mi edad, cuando empezamos a trabajar, estas cuestiones no nos las planteábamos de la misma forma, ¿no? Esto no sé si funciona, sí. Vale, y cuando llegabas a trabajar, yo supongo que os habrá ocurrido, y te enfrentabas a algo en campo y venía un compañero con toda su buena intención, deja, ¿qué ya hago yo? Que con eso no puedes, y no, pues deja, ya hago yo, pero no, o sea, yo personalmente no lo he tenido, o sea, no me lo he tomado mal, no me ha parecido que le tuviese que decir nada malo. Es más, yo con todos los compañeros que he trabajado, salvo alguna cosa rara, de hecho me llevo y me sigo llevando muy bien dentro del trabajo y fuera de él, o sea, no he tenido ningún problema, ni me he sentido menospreciada o siempre hay casos, pero pueden ser un caso personal, es como cualquiera que tiene los ojos azules o que cojea, ¿no? Esos son casos puntuales. Donde sí que notaba mucho era cuando empezabas ya con la gestión de una obra, por ejemplo, y estabas al frente de la obra y tenías enfrente a los ingenieros con o a los arquitectos, ese tipo. La propia gente que estaba en la obra, que te miraban como las vacas al tren y pues un señor que, bueno, era cuestión de edad o de educación o lo que fueras, pero ahí sí que he sentido falta de respeto, muy mala educación, entonces ya te lleva a unos extremos en el que dices, ostras, me he convertido en una hidra, sin necesidad, porque no hay ninguna necesidad, si yo respeto el trabajo de todo el mundo. Y ahí sí que lo he notado, más que en el entorno de mis compañeros, de hombres trabajando, porque yo cuando he excavado, que igual también era así, ¿eh? O sea, también era un concepto distinto, porque yo en obras que he tenido que había mucho movimiento de tierra, venían casi siempre hombres, que igual es un error, pero era, o sea, el concepto ese de había que
y luego no es necesario. O sea, hay que decir que al final el tiempo nos pone en nuestro sitio y tampoco es tan así. O sea, puedes tener un individuo que trabaja como una cosa loca y mueve mucha tierra, pero se desfonda en una hora y tienes a una chica que está las 8 horas a pico y pala sin parar. Entonces, pero ya te digo que la percepción es esa, por nuestra educación y en el momento en el que yo trabajé. Pero con el gremio, con los compañeros, jamás. Yo, bueno, trabajo en un equipo de chicas, o sea que nosotras hemos manejado el dumper, la excavadora, o sea que… Y sí que no teníamos ningún… O sea, hemos trabajado igual, cuando ha habido chicos, chicas, igual. Pero sí que, sobre todo cuando haces trabajo de intervención y obra, el problema ha sido enfrentarte a ese mundo, al mundo de la obra, es un mundo… sigue siendo súper hiper masculino, en el que tenías que demostrar el doble lo que valías. Primero porque eres arqueóloga y eres la piedra en el zapato que viene aquí a pararme la hora, ya viene la arqueóloga, encima arqueóloga. Esta que me va a parar la obra. Entonces ya tienes que pelear con eso y luego encima tienes que demostrar el doble que vales. Pues al final dejas a mucha gente con, pues… porque hemos currado mucho y duro, ¿no? Y antes hablaba, ¿no?, lo duro que es la disciplina de, muchas veces, la arqueología de intervenciones, es el día a día es duro, muy duro. Y entonces, bueno, sí que ha sido más ese luchar contra ese mundo masculino y demostrar que, bueno, que la arqueología es un trabajo, que no es un hobby ni es un entretenimiento, sí, que debe pagarse, que es necesario y que tiene su valor. Entonces, bueno, nos ha tocado hacer… no solo el trabajo de arqueología, sino también el trabajo de educación de todo ese gremio. Entonces, bueno, ahí sí que había una barrera muy clara. Pero en el día a día, en mi equipo, desde luego, no había dicho que era un equipo de chicas. Bueno, yo comparto varios aspectos con lo que han dicho tanto Sonia como Pía, pero sí que es cierto que yo estoy un poco en la muga. En mi época se empezaba a mirar con otros ojos, fue cuando se empezaba a valorar el papel de la mujer y a promocionarlo y a ponernos en nuestro sitio. Pero sí que es cierto que la educación que yo personalmente tengo pues es también tradicional, entonces cuesta superar. Hoy en día todavía a mí me cuesta y no digamos ya pues, a la gente de mi alrededor, de mi edad o más, ¿no? Entonces, ahora se mira con otros ojos, espero que se empiece a mirar con otros ojos y que cada vez estas cosas ya no haya que pensarlas, sino que salgan de forma natural. En mi momento se empezaban a mirar y en el vuestro pues ni estaban ni se les esperaban. Entonces, sí que coincido, por ejemplo, yo con los compañeros y las compañeras, nunca he tenido problemas, sí con la parte externa a la arqueología. Yo he estado en obras que son mías y estar al lado de un compañero chico y venir el de la máquina o venir el promotor de la obra y preguntarle a él, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a quitar esto, quién va a hacer no sé qué, y mis compañeros girarse y decir, no, a mí no, a ella, que es la que va a tomar las decisiones y es la que decide. Entonces, un poco también lo que decía Pía, ¿no? Tienes que demostrar en ese ámbito que sí, que eres chica, que sí, que eres mujer, pero que trabajas igual o incluso a veces mejor que cualquier otro hombre, que sabes lo que haces, más allá del impedimento de que seas la arqueóloga que vienes a pararle la obra o que no, que te lo mira, le sienta muy mal. Yo he trabajado con obreros muy profesionales, que les da igual que si tú le dices que me tienes que excavar aquí una zanja, te la excavan, y con obreros muy poco profesionales, que cómo vas a venir tú a decirme a mí, que eres una chica, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Ah, tú dime qué quieres y yo ya iré haciendo, si eso, o ya veremos. Por suerte yo creo que cada vez los menos también. Al final también porque tú tiendes a trabajar siempre con la misma gente siempre que puedes en el ámbito, los obreros de las obras no, pero sí, pues maquinistas y demás, yo por lo menos siempre pretendemos a trabajar con las mismas personas. Y en cuanto a las cosas que te dicen los compañeros, que alguna vez también ha podido pasar, lo que decía, no, ya voy yo y te quito esa piedra, o no, ya voy yo, que tú no puedes, depende mucho cómo te lo digan y quién te lo diga, y se nota. O sea, tú notas si esta persona, este hombre, te lo está diciendo con paternalismo y con descendencia, porque tú, pobrecita mujer, no vas a poder, y hombres que te lo dicen
pues con buena voluntad. Entonces, bueno, pues si te lo dicen con buena voluntad, pues allá tú. Si te lo dicen con paternalismo, ¿que quieres mover la piedra? Pues muévela. O sea, yo no me voy a poner a discutir a ver quién mueve el pedrusco del sitio. ¿Que te quieres romper la espalda tú solo? Para demostrarme lo macho que eres. Todas las piedras para ti. Me las quitas todas y me lo dejas limpio. Y yo ya voy y barro, si quieres. Al final, yo creo que es un poco de saber con quién estás trabajando. Y te encuentras las dos cosas. Te encuentras la versión machito, que todavía las hay, los hay, y la versión. Que lo mismo que me lo dicen a mí, pues se lo diría a un compañero chico, porque pues buena voluntad. Y dices, mira, yo creo que puedo quitar eso, que puedo hacerlo, y me va a costar menos esfuerzo que a ti, a él o ella, y me ofrezco a hacerlo. Y quien lo hace por no por ser superior. Entonces, pues bueno, allá ellos. Bueno, yo creo que al final, pues por desgracia, yo creo que es un problema de social, ¿no? Quiero decir, estamos poniendo el foco en el mundo de la arqueología, pero claro, es un problema social el que estamos viviendo, ¿no? Al final, yo creo que todas hemos vivido situaciones sutiles, todas hemos vivido micromachismos, todas hemos sufrido mansplaining, pero ¿que se está cambiando poco a poco? Pues no sé qué decir, igual hoy me he levantado negativa, pero muy poco a poco, evidentemente. O sea, hay estudios, hay publicaciones referidas a situaciones que se dan incluso directamente en el mundo de la arqueología, hay protocolos, que creo que también habría que ponerlos encima de la mesa, ¿no? En el 2018 en el EAA se presentó y tuvo mucho bombo en su momento, que no se ha vuelto a hablar del tema, pero bueno, en su momento sí que levantó mucha polvareda sobre el tema de todas las situaciones de violencia con sus amplias connotaciones que se vivían en el mundo de la arqueología, porque al final la arqueología no está separada de la sociedad y, insisto, al final tenemos un problema social que también lo vivimos en la arqueología, ¿no? Entonces, pues yo directamente, pues sí, pues también me habrá tocado vivir y que probablemente muchas veces ni me he dado cuenta, ¿no? Porque muchas veces lo tenemos naturalizado, interiorizado, situaciones de toma de decisión o situaciones que implican sobre todo el uso de la fuerza física, no me viene ahora ninguno a la cabeza, pero seguro que pensando un poco me saldré alguno enseguida. Pero va más allá, ¿no? Yo, que aparte de ese perfil tan académico, pues estoy también bastante metido en el mundo de la investigación como tal, ¿no? De publicaciones, proyectos, etcétera, etcétera. Ahí también se ve y también hay directamente hay estudios también que lo dicen, que no es lo mismo que presente un proyecto un hombre que una mujer. El mismo proyecto. Que no hay que cambiar ni una coma en el proyecto, pero que lo presente un hombre o que lo presente una mujer, el resultado va a ser diferente. La subvención va a ser diferente, directamente. Y lo mismo con las publicaciones, ¿no? Este año, algunos compañeros y yo misma hemos realizado un proyecto en las aulas que tenía que ver con la forma de citar, etcétera, etcétera. Hicimos un pequeño experimento poniéndoles nombres de autores, ¿no? Y qué son, mujeres, hombres, ante qué, quién es el autor de este trabajo, ¿no? Y pues evidentemente las respuestas eran que eran todo hombres y no, evidentemente había muchas mujeres de por medio, ¿no? Entonces, insisto, creo que es un problema que va mucho más allá de meramente el campo de la arqueología y que por desgracia nos queda mucho por hacer para desnaturalizar esas situaciones que las damos tan y que me imagino que ha cambiado, insisto, insisto. Pero tiene que seguir cambiando. Que, barca tú.
Vale. Que se está marcando un, bueno, hay un camino y que hay más referentes y que nos replanteamos, ¿no? Los que hemos vivido otra educación, otra universidad, otra, el género, no podías ni levantar la voz si te pasaba algo. O si veías, bueno, pues también hemos tenido a veces esos paternalistas por parte del arquitecto, del promotor, que era como... Que le faltaba hacerte así. Sí, no sabes... claro. A ver si lo entiendes. Te voy a explicar para que lo entiendas. No, te lo voy a explicar, para que lo entiendas tú. Te lo voy a explicar yo. Tengo la sartén por el mango. Es lo que no te ha quedado claro. Claro. Pero bueno, también nos ha forjado otro carácter, ¿no? Igual también, o lo teníamos de antes, no lo sé. Pero igual venía de serie o te ha hecho, es verdad, que plantarte muchas veces. O sea que bueno, pero vamos por el camino, a no sé en qué escalón, ¿no? De esa montaña que hay que subir, pero ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Pues viene muy bien lo del camino, porque la última pregunta tiene que ver con qué nos queda por hacer. Es decir, ese camino que acabamos de emprender, hemos hablado de pasado, de nuestra formación, de presente, con la y nos toca hablar ahora un poco de futuro. Ese camino que acabamos de emprender, ¿a dónde nos lleva, a dónde queremos llegar? Y en ese sentido, pues eso, ¿qué nos queda por hacer? Y es una pena que hayan salido ya las alumnas y los alumnos, pero esta idea de qué consejos darías a las mujeres jóvenes que se quieren acercar a la arqueología. Nosotros tenemos, a mí me da la sensación, o yo tengo la sensación de tener una responsabilidad a la hora de formar a estos alumnos, estas alumnas. Entonces, de cara al futuro, ¿cómo les podríamos orientar? ¿Cómo lo veis vosotras? Eso que decíamos antes, que en la universidad falta mucho por hacer. Hemos comentado antes la Universidad de Granada, con Marga Sánchez Romero y Paswin. Es un ejemplo, ¿eh? En el museo estuvo un chaval que ha estudiado aquí y se fue a hacer el máster a Granada. Y ha estado con ella. Y en un año, que ha vuelto al museo porque la han contratado para otra cosa, no os podéis hacer idea del cambio. Él ha estado inmerso en ese mundo con una perspectiva de género directa, o sea, muy cercana prácticamente en todas las asignaturas. Y no os podéis hacer idea del cambio en el discurso y en la perspectiva, porque él había estado ya en el museo, había visto las exposiciones, había visto el material, ha visto las visitas guiadas. Y en un año, a mí me ha parecido un cambio exponencial. Entonces, quiero decir que ese, no sé cuál es el camino, pero ese ejemplo que yo tengo ahí, con esa labor que están haciendo, por ejemplo, Marga y su equipo en la Universidad de Granada, da muchísimo resultado. Es algo muy… porque además es que cuando le oyes hablar no es algo forzado, es algo que ha interiorizado de una manera súper sana, muy, o sea, su manera de expresarse, de ver, o sea, es una perspectiva muy, muy diferente. Hombre, quiero decir, no era un carca cuando llegó, si tienes un planteamiento de la vida decimonónico, pues igual te cuesta un poco más. Este chaval es una persona abierta, pero es que ya os digo que a mí me ha resultado súper sorprendente y que se tiene que poder hacer, o sea, que estar en relación con ese tipo de entornos, esos proyectos, esas reuniones y hablarlo poco a poco, porque de lo que se trata es eso, es de que todas lo interioricemos, de que todo sea mucho más fluido y mucho más natural. Lo mismo que antes no nos llamaba la atención algunos comportamientos, ahora nos la llaman y muy acusadamente. Entonces, eso es que vamos, poco a poco vamos haciendo cosas. Y yo a la gente que sale de las aulas es eso, que indague, que investigue, pero también necesitan el aporte académico, o sea, que desde la universidad eso se mueva mucho, o desde los propios centros, desde donde yo estoy también, nosotros también intentamos llevarlo a ese terreno, cambiar el lenguaje, que los guiones sean mucho más adaptados, si tienes una infografía, intentar darle la vuelta y explicarlo de tal manera que se visibilice un poco más el entorno femenino. Yo creo que es eso, es una tarea de estas, como se dice ahora, de picar piedra hasta el infinito y más allá, pero que se puede. y,
y tampoco es tan lento en el tiempo, por lo que os digo, por el ejemplo que tengo directamente en la oficina del lado. ¿Qué nos queda por hacer? Uf. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? Mucho. Formación, pero es verdad que, bueno, yo tengo hijos adolescentes, chico y chica, y por mucha formación que hay en las aulas, me parece que como lo que habla alguien, no la permeabilidad, es como un poco, tienen un mogollón de información, creo que les educo igual, luego tendré un sesgo así que no lo haré, pero bueno, intento. ¿No? En casa han visto sus padres, su madre, ¿no? Con la excavadora, bueno, en fin, que es que no, lo que han visto, lo que les hemos, hay que demostrar también con el ejemplo, pero aparte de la formación, ¿no? A las futuras generaciones, pues qué les voy a decir, que si realmente les apasiona, porque te tiene que apasionar este trabajo, pues desde luego que el camino no es fácil, pero que intenten sortear de todas las formas que puedan para intentar seguir en esta profesión. Y ahora que yo estoy en la divulgación, pues también tengo un papel o algo que hacer, y es en todas esas historias que cuento, pues intento también dar y visibilizar más a las mujeres, que son, ¿no? No solo contar la historia desde el punto de vista de los grandes, sino también las historias grandes y menos grandes de las mujeres, que también hemos hecho mucho por lo que... Bueno, por la historia ahora que cuento, ¿no? En esta nueva versión mía de arqueología, pues sí que hago pues tours pues enfocados en historia de las mujeres, ¿no? Y visibilizarlas, o sea que es parte de lo que yo también hago. Pero bueno, yo desde luego que animo a todas, que la arqueología es apasionante y a pesar de lo difícil que es, ¿no? Y que hemos hablado y hemos puesto muchas pegas, pues que te da muchas alegrías. Yo aquí voy a estar un poco en la parte negativa con Aroa. Se hacen cosas, por supuesto que se hacen cosas, pero falta mucho por hacer. Y yo a veces tengo la sensación de que se avanza y se retrocede. Se hacen protocolos, se hacen trámites, tal cual, pero luego no se aplican o se desconocen o se quedan en un cajón olvido y entonces es como si no los tuviéramos. Entonces, sí, se avanza, pero en la realidad no se refleja ese avance teórico que en principio parece que tenemos. Y ya, echando, no por echar la culpa, pero ya ir repartiendo, yo creo que es un problema de base de educación que está más en la mano pues, de la universidad o de la administración que, por ejemplo, tema empresa, en este caso lo que a mí me toca. Desde mi puesto de trabajo, obviamente, yo puedo... hacer todo lo posible por visibilizar el papel de la mujer, partiendo porque yo soy directora de excavaciones, porque yo dirijo ese proyecto, porque yo presento los informes, porque yo trato con los arquitectos, con los promotores, con todos estos pesados y pesadas, porque también las hay, que hemos comentado antes. Mis informes pueden ser espero que lo sean, con una perspectiva más amplia, con otra mirada y que se haga. Pero si no cambiamos... el tener asignaturas, el tener una formación, no ya solo en la universidad, sino incluso desde antes, desde las administraciones, que son al final quien tienen el poder, entre comillas, de poder cambiar las cosas, no vamos a conseguir nada, o vamos a conseguir muy poco. Es este avance-retroceso, que no vamos a ningún lado. El hecho de ver las cosas que nos llama la atención, que antes no las veíamos, porque la sensibilidad ha cambiado, porque las miradas han cambiado… No vale con que yo me dé cuenta y diga, está pasando esto, sino que hay que llamar la atención sobre ello. O sea, no solo ver que yo estoy siendo minusvalidada en mi trabajo, sino llamar la atención sobre ese hecho. Yo no puedo ver que un compañero está menospreciando a una compañera y no llamar la atención. O sea, no vale solo con darme cuenta de que está ocurriendo, sino que hay que denunciarlo dentro de los ámbitos y de lo que pueda ser posible hacer. No obstante, dicho esto, todas aquellas mujeres que se quieran dedicar a la arqueología, por supuesto, que adelante, que a la arqueología o a lo que quieran, que es un trabajo, que es un esfuerzo, que es un mundo en el que hay que luchar igual que en otros, que son muchas satisfacciones, son muchas penas,
pero que al final lo que hay que valorar es lo que cada una, en este caso, quiere, quiere conseguir. Y si realmente este es el objetivo, trabajar en arqueología y tener o bien un puesto en educación o bien un puesto en empresa o en administración pública, hacer todo lo posible por conseguirlo, claro. Bueno, pues yo a las futuras generaciones les diría que no den las cosas por hecho, que creo que pecamos de eso, ¿no? De que pensamos que hemos conseguido ciertas cosas y que no hay que seguir luchando, y no es así. De hecho, efectivamente, hoy en día hay muchísima más información, vemos las cosas desde otra perspectiva, pero considero también que en muchos casos es más un avance teórico que un avance práctico, ¿no? Y entonces, por eso digo que no den las cosas por hecho, sino que hay que seguir luchando y que hay que seguir hacia adelante, sobre todo para no volver a ese punto de partida, ¿no? Que creo que nuestras madres y nuestras abuelas han luchado mucho y que se lo debemos, sobre todo, ¿no? Porque, pues bueno, su esfuerzo les ha costado que nosotras hoy en día pues podamos dedicarnos a lo que nos gusta en la mayoría de los casos, ¿no? Y que si es la arqueología, pues perfecto. O sea, es un mundo maravilloso, con sus más y sus menos, como bien lo habéis dicho todas, pero eso, que es un mundo más que viable como cualquier otro. Bueno, la verdad es que un coloquio de lo más interesante, pero también sé que hemos abierto, como ha dicho Nora, muchísimos melones. Y nos gustaría dar también un poco la palabra al público, a los compañeros y las compañeras que han venido a compartir este rato con nosotras. Y Ichi, creo que allí hay una chica. Gracias. Es para que se grabe y para que lo oigan, vale, en casa, porque hay gente conectada. Hay que, por eso hacemos lo del micrófono. No, ya está activo, vale. Gracias por lo de Sika, ¿eh? Me ha subido la moral hoy. No, se oye. Está rojo. Vale. ¿Va? ¿Va? He solucionado el problema técnico para los que están en casa. Disculpad que tampoco estoy yo como para echar cohetes. Ya veis dónde he hecho la chuleta. Bueno, en primer lugar, pues eso, me felicita mucho que haya este tipo de actos que van potenciando cada vez más nuestro peso y nuestro papel en la vida, porque realmente es que somos parte de la sociedad. No es un problema ni es un hecho aislado solo de la arqueología. ¿Me podéis poner, por favor, la gráfica primera? Esa. Esta. Una cosa que ha dicho Pía y tiene razón, y es que Guipúzcoa ha funcionado aparte en este sentido. Y de hecho, tan aparte que ya Barandiarán incluía mujeres en su equipo, y por ejemplo en Lecechique, incluso a Ifistarte, excavaron a Ana María Muñoz, que llegó a ser catedrática de la UNED, excavó a Ana María de la Cuadra Salcedo, que estuvo haciendo luego excavaciones y prospecciones en Navarra, estudió. Ay, siempre se me olvida, otra tercera persona. Y, por ejemplo, Ana María Muñoz fue la primera mujer que dirigió una excavación arqueológica en Vizcaya. Entonces, sí que es cierto que en Guipúzcoa esa tradición del peso de la mujer en la arqueología ha funcionado diferente con respecto al resto de los otros dos territorios, ¿no? Yo en la gráfica, una cosa que cuando no sé, alguien se ha comentado, me llama mucho la atención el final, 2019-2020. Hay una gran bajada en lo que es la participación en dirección de actividades en hombres, pero fijaros las mujeres. O sea, no es muy grande, pero va a contracorriente de. Quizás eso también tiene que ver con algo que es la edad. Y, por ejemplo, eso, claro, yo soy profesora de investigación Iker Basquerro, y ser profesor, que digamos es la categoría más alta que hay. Claro, ¿qué pasa? Que para tú llegar allí tienes que tener una trayectoria profesional larga. Edad. ¿Qué ocurre? Que en ese puesto alto, y que Herbasque tiene, vamos, un predominio de hombres impresionante. Pero la última vez, antes de Navidades, cuando estuvimos en el acto de entrega de los nuevos de acogida, los nuevos que han entrado, los Research Fellows, cada vez, y no es este año, lleva ya varios años más, el peso de las mujeres es impresionante. ¿Qué va a pasar tanto en la investigación como en el mundo de la academia?
Ahora hay muy pocas catedráticas, pero es que las catedráticas están ahí sentadas. Pero en el futuro, ¿por qué? Porque para llegar a ser catedrático necesitas una trayectoria profesional de X años, bueno, de X años, que duran el tiempo, con lo cual, hoy en día no vas a poder corregir que haya pocas mujeres cátedras o no. Eso se va a ver que de aquí a unos cuantos años esa tendencia se va invirtiendo, como yo creo que ya se ve ahí. A mí es que eso me ha parecido súper alucinante, o sea, esa bajada de la Dirección de Actividades Arqueológicas en hombres y esa pequeña, pero subida en mujeres. Luego respecto, pues eso, pues la maternidad, etcétera, realmente, y esa es otra cosa que me ha llamado la atención, ese inicio de bajada desde 2000 a 2020, aunque luego tenga la subida, me choca con un hecho, y es que ahora, por ejemplo, a la hora de tener tú contratos de investigación pre- y postdoctorales, tú tienes baja de maternidad. Yo, 3 años antes del inicio de esa curva, uno, tuve que ocultar que estaba embarazada para presentarme a una plaza de sustitución aquí en la universidad, y dos, me tuve que callar que tenía en el parque a mis padres con el bebé mientras me estaba presentando a la beca postdoctoral, callada como un muerto, porque si digo que tenía un bebé de 2 meses, directamente no me dan la beca y no había baja maternal. Si tú te quedabas embarazada durante el contrato postdoctoral, se caía el contrato postdoctoral. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, ¿yo por qué estoy aquí? Pues porque evidentemente mi marido hizo una renuncia personal importantísima, porque claro, yo era el sustento alimenticio de mi hijo, yo me fui a 700 kilómetros de distancia con mi hijo sola, busqué una buena guardería, tal, pero yo estaba allí y claro, mi marido renunció a estar en el día a día de esa crianza del niño. Claro, luego la gente miraba por la calle y claro, pues ibas con el móvil y le dabas el bebé y decían, esta gilipollas que tiene un bebé de 9 meses haciendo guji-guji por el móvil. Claro, pero era la única forma que el marido le oyera, o sea, no sé si me explico, pero eso lo hemos vivido. Y realmente, y es más, si yo estoy aquí ahora es porque nada más acabar la carrera me presenté a un puesto de bibliotecaria en el Conservatorio Superior de Música y quedamos 3 personas y se la dieron a un chico. Y yo quedé por 2 décimas por debajo de él. Y esa noche me llamó la única mujer que había en el tribunal y me llamó a casa y me dijo, ha sido una vergüenza. O sea, no te lo han dado porque eres mujer, porque eras tú la que tenías que haber tenido la plaza. Me ofreció un contrato que dices, joder, tener una plaza fija de 8 horas de laboral a que te ofrezcan algo de 2 horas a 3 horas a cada día a la semana, que era dar clases de música en la escuela infantil del Orfeón Donostiarra, pero claro, eso me permitió hacer la tesis. Entonces, todas esas cosas sí que complican, pero sí que es cierto que esa evolución de futura, es que no hay catedráticas, no, es que no las va a haber, es algo que no puedes solucionarlo de hoy para mañana, imposible, ¿por qué? Porque tienes que tener una trayectoria profesional larga, que se complica muchas más en el caso de las mujeres, porque tú has dicho que cuando no tienes exenios tienes menos dinero, no, tienes menos dinero y tienes menos posibilidades luego para presentarte, por ejemplo, a una cátedra, porque claro, si necesitas 3 exenios, pero no te contabilizan los exenios porque el cacho que no has estado en no sé si me explico, o sea, es un poco más completo. Entonces eso sí que va a dar lugar a que para ciertas cosas y ciertas desigualdades que ahora están muy abiertas, van a seguir estando abiertas, pero es porque se necesita tiempo, que es evidente que el que os va a tocar rellenará a vosotras. Pero si comparamos, que es lo que habrá que hacer en un futuro, claro, el número de gente que empieza ahora y el número de catedráticas que llegan, cuando les toque llegar en su momento, ese ratio evidentemente va a ser mucho más reducido. Luego, ¿qué os iba a decir? Pues eso, lo que ha comentado Pía y lo que habéis dicho vosotros. O sea, esto estamos metidos en el mundo de la sociedad. Y Pía lo ha dicho con sus hijos adolescentes. Se ve que no es permeable. O sea, a John, no, bueno, a John no. A John y a sus padres nos tuvieron machacados con un programa de Emakunde del gobierno vasco de 2 años en el colegio, ¿vale? Teníamos que rellenar fichas en casa, no sé qué y no sé cuántos. Y es curioso porque son chaval, porque eso fue a nivel de todo el País Vasco. Y luego me venía John y me decía, alucina. O sea, tenías un chaval de 12 años que cogía y le daba una leche a una tía porque era tía. Y cuando la otra se defendió y le pegó en su sitio, se fue a quejar diciéndole a la profesora, oye, es que ya saben que aquí nos duele y no nos tienen que dar. No, perdona, no haberle pegado tú primero. O sea, y es curioso, o sea,
la sociedad, las instituciones se están preocupando, nos estamos preocupando de educar en una línea, y hoy, el otro día hoy en la televisión, están, y los índices dentro de la gente joven, de que no llega a 20 años, los índices de igualdad entre hombre y mujer, que tendrían que ser mayor, no están resultando así, y es que tienen una educación, y estamos en teoría intentándoles verles inmersos en ese proceso. Entonces, es un poco curioso. En el campo de la gestión, lo que habéis comentado, la poca gestión que he hecho yo, pues yo entré en una obra y yo era la Rubita. Además, era la Rubita, porque estaba yo sola. Al poco tiempo ya no era la Rubita. En cuanto ya te vieron, tal, tal. La primera vez, curiosamente, iba a comer, en otra hora iba a comer con todos los obreros. Y era la única también yo. Y resulta que coincidió que íbamos a comer al mismo sitio donde excavábamos nosotros todos los años. Joder, cuando me vi aparecer la dueña del restaurante, que iba a comer con los obreros, me dice, no, tú no, tú al restaurante bueno. Le digo, no. O sea, entonces abrió el restaurante bueno para mí. Yo con las botas llenas de barro, mantel de hilo, todo. Y yo decía, pero que yo no puedo estar aquí comiendo sola. Y al final tuve una discusión con ella, después se tiró la palabra para convencerla que los restos de los días me dejara comer con el equipo de los obreros. Entonces, ese tipo de cosas, pues, y sabes que lo hace con amor. Hay gente que te dice, te ayudo con una piedra, porque es evidente que, vamos, a fuerza física te van a ganar, pero también es cierto que en más de una excavación, al tío que me saca cabeza y media le quita la azadilla, déjame, porque si no estamos 5 años aquí. No sé si me explico, pero muchas veces no esto. Por ejemplo, la composición del equipo. Un día hablando con una me dice, yo siempre en todas las excavaciones, o mitad o mayoría mujeres, para potenciar. Pues yo he tenido excavaciones de solo hombres. ¿Por qué? Porque tenía a las mujeres haciendo la tesis en el laboratorio. Yo priorizaba que estuvieran haciendo la tesis a que estuvieran conmigo haciendo la excavación. Entonces, eso depende de las circunstancias, ¿no? Y del momento que esté cada uno. Pero la verdad es que iniciativas de estas y que la gente se vaya dando cuenta, yo creo que son cosas que ayudan mucho. Y gracias a todas. Gracias a ti por las aportaciones. La verdad es que, bueno, todos los que he comentado son cosas las que muchas seguro que nos sentimos identificadas, ¿eh? O sea, muchas veces también eso, pues lo que has comentado de las catedráticas y tal, obviamente tenemos que esperar. Yo, desde luego, es una impresión mía, ¿eh? No tengo datos así a mano. Sí que tengo la sensación de que conforme nos vamos elevando en el estatus, es como una pirámide, cada vez hay menos mujeres. Y yo, bueno, pues un poco casi por acabar, como le digo a mi alumnado, a mis alumnos, chicas y chicos, trabajamos género, trabajamos historia con perspectiva de género, y siempre les digo, el cambio tiene que venir desde dentro. Entonces, bueno, espero que este tipo de iniciativas también sirvan pues para ir trabajando poco a poquito, porque desde luego el cambio tiene que ser lento, pero seguro. Entonces, bueno, pues un poco no quedarnos en la imagen, todo ponerlo lila y tal, sino de verdad hacer cambios de base, y para ahí entonces es primordial la formación, la divulgación, este tipo de iniciativas en proyectos de diferente tipo, como aquí han salido muchos, en los que muchos de aquí también participamos, tanto en arqueólogas, pues hay muchas arqueólogas del País Vasco, hemos trabajado con Sonia, con Rafa en el proyecto, con PAS Women, o sea que... Quiero decir que al final son redes y me gustaría pensar, estoy convencida, espero que el tiempo no me quite la razón, que esto es un proceso y un camino en el que ya no vamos para atrás, pero desde luego nos queda mucho por hacer. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario más en el público. Chicos, chicas, compañeros, compañeras, nos animáis. Ahí, vale, John. Perfecto, claro. Una cosa muy brevemente. Bueno, lo primero quería agradecer a Teresa por mencionarme hace un cosa de un mes que se iba a celebrar este acto y a las que han intervenido, pues porque han dicho cosas que yo creo que como arqueólogo hombre, pues está bien que haya oído, ¿no? A mí la perspectiva de venir hoy aquí me ha servido para hacer un ejercicio un poco de retrospección, ¿no? Sobre lo que he vivido yo en los últimos años en relación con este tema. Yo tengo una carrera muy reciente, yo cursé el grado entre 2010 y 2014, empecé la tesis en 2016 y la defendí en 2020, con lo cual, bueno, es una trayectoria, digamos, bastante reciente. Y si me pongo a pensar cualitativamente, pues
yo sí tengo la sensación de haber tenido mujeres referentes, ¿no? Algunas están sentadas aquí, y ellas ya lo saben. A mí la persona que me enseñó cómo se gestiona un yacimiento es Lorena, por ejemplo. Y más recientemente, pues trabajar con Pía también me ha servido muchísimo, pues, para aprender sobre divulgación, sobre discurso. He aprendido muchísimo de ellas. Pero si me pongo a hacer un ejercicio de cuantificación, y lo he hecho antes de venir, me doy cuenta de que cuantitativamente eso no tiene una traducción. Quiero decir, yo, mirando los proyectos en los que he participado en los últimos años, me he dado cuenta de que los equipos, la proporción de hombres a mujeres era de 3 a 1. O las publicaciones en las que he participado, la proporción de mujeres y hombres es de 6 a 1. Y a mí mismo me ha impactado, ¿no?, hacer este ejercicio, porque yo creo que no tengo un sesgo de no querer trabajar con mujeres, pero creo que es evidente que hay unas inercias. Y bueno, pues creo que es una reflexión también que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Que bueno, pues darle la vuelta a esas inercias también implica un ejercicio continuo, ¿no?, de una práctica consciente. Y bueno, pues creo que eso también merece la pena subrayarlo. Pues interesantísima la aportación. Yo creo que un poco lo que subyace detrás de esta iniciativa es que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Creo que es el inicio del cambio. Vuelvo a lo que le digo a mi alumnado. O sea, la cosa es hacerse preguntas, que es la primera gran línea del primer gran paso del método científico. Entonces, bueno, pues realmente en eso consiste. En un poco la idea de este coloquio, de un poco de toda la investigación, de todos los temas que subyace detrás, es ese, el que veamos que, bueno, pues que estas mujeres, si tenemos referentes, cómo estamos en la investigación, preguntarnos, pues eso, que y muchos partimos de la base que no tenemos ese sesgo, quiero decir. Pero luego miras hacia atrás o miras hacia de otra forma, con otra perspectiva, como has hecho tú, y te das cuenta, pues, de ciertas cosas. Entonces, bueno, es interesantísimo. Que empecemos a reflexionar ya es interesantísimo. Es necesario el primer paso. O sea que vamos bien. Estamos avanzando. Yo estoy en el medio, pero me voy para la parte positiva. Bueno, no sé si tenemos algún comentario más, alguna aportación. Josu, tú puedes, ¿sí? Eres Josu. Pues mira, tienes toda la razón, porque en el museo, desde el museo, prácticamente nadie, o sea, los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el museo son aplastantemente masculinos. Creo que solo hay una persona que viene de fuera, que es mujer, que lleva un proyecto a escala internacional. Y la gente que van las mujeres para hacer estudios muy específicos y tal, pero la mayoría de las personas que yo atiendo en el museo, salvo excepciones, gente que va, pues eso, Teresa o tal, pero lo que son proyectos de investigación con subvenciones asociadas y publicaciones potentes asociadas, son todo hombres, menos una chica de Cantabria, son todo hombres. Simplemente eso, por daros el dato de que se va haciendo, pero es que queda, hay que seguir mucho. Bueno, pues si no hay más aportaciones, con todo el dolor de mi corazón, porque estoy a gustísimo y me gustaría seguir hablando o siguiendo debatiendo este tema, en 2 minutitos, pues bueno, un poco como cierre o así, en primer lugar, si me permitís, volver a reiterarle tanto de parte de Belén como mía nuestro agradecimiento a nuestras compañeras por participar, por haber estado desde el primer momento, vamos, de acuerdo y haber dicho sí, vamos a hacer esto y estamos con vosotras. Pero no solo estas 4 maravillosas profesionales que tenemos aquí, sino también, bueno, pues ellas son todas las que, o sea, todas las que están son, pero no son todas las que están, no son todas las que tienen que estar, ¿vale? Hay muchísimas más mujeres arqueólogas en el País Vasco que, bueno, hemos traído una muestra y, bueno, la idea era un poco compartir sus reflexiones con todas y con todos. Un poco por subrayar, un poco como conclusión, que bueno, que creo que ha quedado claro que las mujeres somos sujetos activos de la práctica arqueológica.
que habría, que creo yo un poco, me gustaría también poner sobre la mesa, que creo que hay que reforzar los mecanismos de conocimiento del papel y las condiciones laborales de las arqueólogas, como bien ha marcado Lorena. Lorena, muchas veces tenemos claro cuáles son las direcciones, pero no tenemos números de las personas, de las mujeres que participan en los equipos arqueológicos, etc. Y mira que esos datos, por ley, si tenemos en cuenta la ley de 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley de 2011 de ciencia, tecnología e innovación, esos datos deberían existir, no están, pero sí que serían muy interesantes a la hora de poder calibrar, de poder reflexionar sobre este tipo de tema. En el fondo lo que intentamos o lo que deberíamos intentar es conocer esa intrahistoria de la práctica arqueológica diaria con una mirada un poco femenina, ¿no? Entonces también creo que ha quedado claro que tenemos que trabajar en el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en la práctica arqueológica y también como figuras y visibilizarlas. Y creo que bueno, que lo que ha quedado claro también es que estamos ante un ámbito de estudio y de investigación interesantísimo, que es casi en el que acabamos de abrir las puertas. Y bueno, pues nada más, esperamos poder seguir trabajando en esta línea, esperamos poder seguir contando con vuestro apoyo, con vuestra presencia en próximas iniciativas y esperamos que podamos seguir diciendo que vamos avanzando. Que en esto consiste. Es que ricasco etortxeagatik y bihotz bihotzez.